We've got plays going on. We've got masses over the store. We've got movers and you've got it up here early. I've got to be at everything. We'll usually be searching frantically for you about 7:30 a.m. to see if the president was sounding okay through the sound system. Yep. Good times, good times. Oh, yeah. You know. We'll see. We would only have the Via Cruz is out past night. So I have to drag something to put in. For that. I keep thinking it's Good Friday because this is my first Catholic long time. I would never play it. Never do it. Because I was, we have a service. Well, Catholic, I don't know yet. Yeah, I mean, Catholic, yeah. Because that's the type of. No. Yeah, really. You ever see that movie, Lily? Lily goes to the whole white line movie, and that's African American, yeah. Work on the convicted nuns. Right. Uh-huh. Can we go over so you can see it? Just so you guys know, we are already live, just because I don't want it to, but you're good to practice, so go ahead and practice. Just letting you know, not to say anything on the mic set. See, this is better because when I move the computer, I move this, but I'm not moving that. Yep. And so it's not like shaking it. Because I kept kicking it for this, probably Tuesday, I kept kicking it on a live stream. You just see like big jolts on the camera and I'm like, okay, I gotta fix that. Mm-hmm. I'm sure 20 people watching, that's good. Yeah, people are 20 right now. They don't take any chances. Yeah.
turn the mic off real quick? Don't worry, turn it off. Oh. Hello? Are you listening? Are you listening? Okay. I don't need mics. I didn't want the congregation to pick up any chatter. That we can, maybe you can step in. Yeah. I stay out. Yeah. I stay. Do you want to do English first or Spanish first? You can do English. Testing. Who's testing? We do it before they play. Yeah, that's important. Let's start. Who's giving the sign? Good evening, and welcome to our Holy Thursday liturgy. Today we begin our celebration of the Easter Triduum, the 3 days that form the climax of Jesus' life on earth. Knowing that he is about to die, Jesus takes the opportunity at the Last Supper not only to tell the disciples what to do in the future, but to show them. As we celebrate together this evening, let us reflect on how we become better disciples by serving others, washing one another's feet as Jesus did. Bienvenidos. Hoy comenzamos la celebración del Triduo Pascual, los 3 días que componen el punto culminante de la vida de Jesús en la tierra. A sabiendas de que iba a morir, Jesús crea la oportunidad en la última cena no solo de decirles a los discípulos lo que deben hacer en el futuro, sino de demostrárselos. Al celebrar juntos esta noche, reflexionemos sobre cómo podemos ser mejores discípulos con nuestro servicio a los demás y lavándonos los pies los unos a los otros, tal como lo hizo Jesús.
and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My brothers and sisters of St. James, this evening Mass of the Lord's Supper, we offer our prayers for our Pope Francis, for our Bishop Robert, for all the bishops around the world, for the priests of the Diocese of Charleston, for Father David, for the sisters that we have also in these dioceses, for all the saints that are fighting against coronavirus today, and for the people of goodwill who are serving, especially the poorest among the poor. And in a special way also, we offer this Holy Mass for the soon recovery of Johnny Maurice, who had a motorcycle accident this morning. Mis hermanos, los invito para que ofrezcamos esta Santa Eucaristía de la Última Cena por las intenciones del Papa Francisco, de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes, del Padre David, por todos los santos que están trabajando fuertemente en contra del coronavirus, por la gente de buena voluntad que se preocupa en servirle a los más pobres y necesitados. Y de una manera muy especial, oremos por la pronta recuperación de Johnny Maurice. Let us prepare ourselves for this wonderful celebration, recognizing our sins. Señor Jesús, tú lavaste los pies a tus discípulos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú nos diste la Eucaristía como memorial eterno de tu luz y de tu vida. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú nos llamas a la mesa de la reconciliación y de la paz. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. May Almighty God have mercy on us. Forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Thank you.
Oremos. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, concédenos de tan sublime misterio, brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el primero del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes, tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así: con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Thank you.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, Lord. Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in the world, and he loved them to the end. The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, to hand him over. So during supper, fully aware that the Father had put everything into his power and that he had come from God and was returning to God, he rose from supper and took off his outer garments. He took a towel and tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and dry them with the towel around his waist. He came to Simon Peter, who said to him, "Master, are you going to wash my feet?" Jesus answered and said to him, "What I am doing you do not understand now, but you will understand later." Peter said to him, "You will never wash my feet." Jesus answered him, "Unless I wash you, you will have no inheritance with me." Simon Peter said to him, "Master, then not only my feet, but my hands and my head as well." Jesus said to him, whoever has bathed has no need except to have his feet washed, for he is clean all over. So you are clean, but not all. For he knew who would betray him. For this reason he said, "Not all of you are clean." So when he had washed their feet and put his garments back on and reclined at table again, he said to them, "Do you realize what I have done for you? You call me teacher and master, and rightly so, for indeed I am. If I therefore the master and teacher have washed your feet, you ought to wash one another's feet. I have given you a model to follow, so that as I have done for you,
you should do also. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Llegó, echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, en este caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos, como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. The priest begins Mass typically by saying, brothers and sisters, to better prepare ourselves for these sacred mysteries, let us call to mind our sins. The sacred mysteries that we celebrate tonight, a seminary professor has once said that all Christian theology really could be contained in three of these sacred mysteries. The mystery of God, the mystery of God with us, and the mystery of God in us. Interestingly enough, these three mysteries are summarized in John's gospel passage tonight.
Even Jesus' response to Simon Peter points towards a great mystery. What I am doing, you do not understand now, but you will understand. You will recognize Simon Peter later. The mystery of God, the Trinity, the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Right? As we hear within those opening lines, this was the hour. The hour had come for his return. The hour of glory had come. That hour that had first been announced at the wedding feast of Cana with his first miracle that his mother set into motion, that hour had now come. It had come for him to pass from this world that he had entered and become incarnate by the power of the Holy Spirit, to pass from this world now to the Father, as John says. He had come from God and was returning to God. The exitus reditus, as we oftentimes speak about in theology, coming from God, coming to among us, and then returning to God. And it ends with a promise of the Spirit to guide his disciples that we hear within the very next chapter. The Spirit of truth that will guide us as disciples, as Jesus' disciples, to all truth. That second mystery, the mystery of God with us, right? Within this liturgical year, from the beginning to the end, Matthew tells us that Jesus is Emmanuel. Jesus is God with us. Within the Johannine language that we hear from the opening of the prologue to this gospel, right, we hear the same in different words. Right? The Word became flesh and dwelt among us. Now we hear within this 13th chapter the purpose of his being with us. Right? He loved us. He loved his own in the world. He loved them to the end. Eis telos. He loved them to their very end. The end of which we were called for. The purpose of which we are here. They came to know the depth of his love as we prayed within the divine office today. I have given you a model to follow, he says, after he washes their feet. Why a model? A model so that he and the Father, who want to make their home with us, with the man or the woman that loves them. Right, but the reality is, brothers and sisters, that we don't always manifest in words and actions that we want to be him. Right? And Jesus prophesies this two chapters later, within chapter 16. Right? Jesus prophesies that the apostles themselves would scatter to their own homes, not to the home with him and his Father. They're in need of his great mercy. The mystery of God, the mystery of God with us, and yes, the mystery of God in us. Or as the priest calls it, the theology of grace in living the Christian life. It's summarized within one sentence from tonight's gospel. Unless I wash you, you will have no inheritance with me. You will have no part with me, as other translations say. This part with him, this part with Jesus, is really a part with the Trinity, an indwelling, an abiding, as John speaks about prolifically throughout his gospel. For the Son is in the Father, and we are in the Son, and the Spirit will be in us, as we hear in the next chapter and within the priestly prayer of chapter 17 of John's gospel. Interestingly enough, though, we've come here for the celebration of the Lord's Supper, and yet within John's gospel, there's no really explicit mention of the breaking of the bread, the taking of the bread, the blessing of the bread, or the giving of the bread. Right? Instead, there is this foot washing. It's a reference ultimately to the Eucharist itself.
right? Because he is giving us the model of what Eucharist is itself. He's spoken about what Eucharist is: love, sacrifice, service. Or as the great doxology ultimately summarizes, that we'll sing within the sacred liturgy, through him, with him, and in him. Right? This is what happens when we live a Eucharistic life. This is what happens when the Spirit dwells within us, when we ourselves individually, not just Father and Oscar and I in a ministerial priesthood, but when each one of us lives our baptismal priesthood, this is what happens. The Spirit dwells in us. We dwell within the Son, and the Son who lives and dwells within the Father. We're united into that great mystery. The great agony and the great sacrifice these past weeks is for many of you to not be certain that God is with you and in you via the sacraments of Eucharist and confession. But tonight we have an opportunity to ultimately to grow in faith, that via the acts of spiritual communion that you make within this sacred liturgy and then within the sacred liturgies that we broadcast, he is with you, he is in you, and he still desires to work through you. El Evangelio que contemplamos en este dichoso día inicia con una frase muy hermosa. Les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. El padre David acaba de decir: celebramos la última cena del Señor, y el Evangelio de hoy no hace mucha referencia a la última cena, sino se centra en el lavatorio de los pies. ¿Y qué bien nos viene este Evangelio en este momento crucial de nuestra historia? Hemos tenido una cuaresma diferente, una Semana Santa muy diferente. Y compartía con las hermanas cómo ha sido en medio de todo una Semana Santa muy linda. Porque la gente ha orado, creo, más que nunca, más que otras Semanas Santas. Quizá nuestros templos, nuestras iglesias, nuestras basílicas, catedrales están vacías, pero la iglesia doméstica está más viva que nunca. Jesús, como un buen educador, se acerca a sus discípulos ese día y los va formando para lo que viene en el futuro. El Señor Jesús, la víspera de su pasión, quiso enseñarnos a todos los hombres los fundamentos de la caridad que construye seres humanos plenos y a su medida. Y mire qué hermosa manera encontró Jesús aquel día para darnos una lección que ha perdurado hasta el día de hoy. Dicen que el ejemplo no es la mejor manera de enseñar. Es la única.
El ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es simplemente la única forma. Y por eso el Señor Jesús ese día nos dio ese ejemplo. Le doy este ejemplo para que ustedes también lo hagan. Ese gesto de Jesús de lavarle los pies a sus discípulos. Un gesto humilde de servicio. Su acto de humildad en realidad limpió los corazones de sus discípulos de la ambición egoísta, mató su orgullo y les enseñó una gran lección de amor. ¿Qué manera más hermosa la que Jesús, de la manera más hermosa como Jesús nos trajo a nosotros este mensaje? ¿Cómo vivir el amor? ¿Y cómo vivir en el amor, en el servicio a nuestros hermanos? ¿Cómo nos comunicó el amor fraterno? Ese amor fraterno que acepta morir para ser fecundo. Y miremos las diferentes acciones de esta última cena. Cómo Jesús se quita su túnica e inicia a servirle a cada uno de sus discípulos como si fuera el esclavo de ellos. Es el buen pastor que se despoja de su propia vida para dársela a cada una de sus ovejitas. Jesús se humilla, se pone al alcance, a la disposición del hombre. Qué lindo mensaje. El que nos demuestra a Jesús, el que nos muestra a Jesús hoy con esa acción, nos está diciendo: mira, Dios es humilde. Dios es humilde. El Papa Francisco, muy temprano esta mañana, oraba por todos los santos. Así decía él, por todos los santos que le están sirviendo a sus hermanos en este tiempo del coronavirus. Que se han despojado de todo. Es triste ver en nuestros países cómo los enfermeros, las enfermeras, los médicos están sufriendo para encontrar transporte para regresar a sus casas. Cómo sus familias los aíslan, cómo sus familias los rechazan por estar haciendo la obra del Señor. Decía el Papa Francisco, son los santos que humildemente le están sirviendo a sus hermanos. Pero también aparece hoy en este evangelio el famoso Pedro. Pedro que representa al hombre, al discípulo, que le cuesta entender el lenguaje del amor del Señor Jesús. A Pedro le costó entender ese lenguaje de humildad y ese lenguaje de amor del Señor Jesús. Decía el padre David en su homilía, y también lo repito, dice: tranquilo Pedro, no te preocupes, lo entenderás más tarde, más tarde. No te preocupes, lo entenderás más tarde. Durante estos días les he dicho mucho a ustedes que esta experiencia
tiene que cambiarnos a nosotros la vida, y nos la ha cambiado de una manera increíble. Y hemos aprendido a valorar muchas cosas que antes no valorábamos. La Eucaristía, la familia, nuestra casa, las cosas que tenemos, el calor del hogar, la comida de mamá, extrañamos el abrazo del amigo, el beso del amigo, en fin, hemos ido entendiendo. Le dice Pedro, Jesús a Pedro, lo entenderás más tarde. Y hemos venido entendiendo esas palabras del Señor Jesús en nuestra propia vida. Pedro se escandalizó. Pedro estaba escandalizado de lo que estaba haciendo su maestro. Miren cómo Jesús ve la vida y miren cómo nosotros como discípulos vemos la vida. ¡Qué diferente! Y Jesús vino para servir, no para ser servido. Y nos sigue dando lecciones de humildad día tras día. Hago esto con ustedes para que lo hagan más tarde. Hermanos, se trata de estar disponibles para hacerse servidor de los hermanos por amor. Pero para también saber hacer las cosas con sencillez, con gratitud, con alegría. Que ese servicio que nosotros hacemos día a día lo hagamos con alegría, con humildad, con entusiasmo. Qué manera la que tiene Dios de hablarnos. Qué manera la que usó Jesús para educarnos. Y miremos que tenemos un Dios que no simplemente nos regala cosas, sino que se regala Él mismo. Un Dios que no simplemente regala cosas, sino un Dios que se regala Él mismo. Dios está presente, aunque nosotros a veces no lo creamos. Y se quiso quedar con nosotros en un pedazo de pan y en un poco de vino para alimentarnos y darnos fuerzas cada día de nuestra existencia. Las personas de fe, las personas de buen corazón, extrañan inmensamente la Eucaristía y la han extrañado en esta cuaresma y en este año de una manera extraordinaria. Y ahora sí, muchos católicos, muchos cristianos ven la Eucaristía como ese regalo maravilloso de Dios. Dios que es humilde, Dios que es sencillo, Dios que se quiso quedar en nuestras mesas. Definitivamente, hermanos, no hay gesto más humilde que este que hemos contemplado en esta liturgia. Pedro no podía creer la humildad de Jesús. Señor, tú a mí no me lavarás los pies. Pero cuando Jesús le explica de que si no te lavo los pies, no tienes, tendrás parte conmigo. ¿Qué le responde Pedro? Si es así, Señor, lávame completamente. Ahora, ¿qué le vamos nosotros a responder al Señor en este Jueves Santo, en este Jueves Eucarístico, en este Jueves Sacerdotal, en este Jueves del Servicio? Pedro le
faltaba humildad. Y se necesita humildad para aceptar este acto humilde de misericordia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy más que nunca necesitamos ser lavados, necesitamos ser limpiados, necesitamos que el Señor nos purifique de todas nuestras inmundicias para poder un día apreciar la luz de la eternidad. Hoy humildemente le tenemos que decir al Señor, no solamente lávame los pies, Señor, lávame completamente para poder entrar en tu gracia. Qué manera tan sabia la que el Señor utilizó aquel día para hacernos conscientes de su poder que tiene de limpiarnos, de purificarnos, de redimirnos para poder entrar en su gloria. ¿De qué manera le vamos a responder al Señor? ¿De qué manera le vamos a responder? Ojalá que tengamos la valentía de reconocer nuestros errores pasados, así como Pedro, y digámosle: Señor, tranquilo, no te lávame todo, purifícame de todo. Hermano, en esta tarde te invito, y hermana, a que te fijes qué tan humilde eres para recibir este regalo de gracia, de misericordia que el Señor nos está ofreciendo. ¿Cree realmente en este sacrificio de salvación que el Señor te ofrece? Apreciemos lo que tenemos. Que esta humildad del Señor que se manifiesta en esta celebración de la última cena nos inspire a nosotros para amar la Eucaristía, para amar el servicio que desempeñamos y también para amar a nuestra iglesia, para amar a nuestro Papa, a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes. Y quisiera por último aprovechar este maravilloso momento para darle gracias a todas las comunidades en el mundo entero que hoy están orando por nosotros, los sacerdotes. Hoy para mí ha sido un día hermoso. He recibido mensajes del Asia, de África, de Sudamérica, de las comunidades donde he estado sirviendo aquí en Carolina del Sur, mensajes de felicitación. ¡Qué lindo! Muchas oraciones. Y pidamos de una manera muy especial para que de estas iglesias domésticas, de sus hogares, de las escuelas, de los colegios, de nuestras parroquias, surjan muchas, muchas vocaciones para el servicio en la misión del Señor. Que así sea. Let us present our prayers to our merciful Father. For our church, that we may always be willing to kneel down and serve those in need, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Por los líderes mundiales, para que usen su poder con el fin de auxiliar a los que viven en extrema pobreza, de manera que nadie sufra por falta de alimento,
de agua potable o de asistencia médica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. For those who are celebrating Passover, remembering the Lord's deliverance of the chosen people out of slavery in Egypt, that they may continue to be freed from all oppression, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Por los que sufren enfermedades crónicas, ya sea de índole físico o mental, para que experimenten el consuelo de la presencia reconfortante de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. For all of us gathered here this evening, that we may take to heart Jesus' call to service and find opportunities to wash one another's feet, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Por todo aquello que ha quedado en lo profundo de nuestro corazón y que deseamos elevar a Dios en oración, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Merciful and loving Father, these are the prayers of your sons and daughters. Receive them through Christ our Lord. Amen. Amen. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios,
porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora, y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon the enlightened youthful, so they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice. One more giving thanks, he gave to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Robert, our Bishop, and all the clergy. Remember your servant Martian, whom you have called from this world to yourself. Grant that he who was united with your Son in a death like his may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. At the Savior's command and for by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concéle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. And with your spirit. Dense fraternamente la paz. Lamb of God, you take away the sins of the world.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. I, Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Amen. Concédenos, Dios Todopoderoso, que así como has alimentado en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, así también merezcamos ser saciados
en el banquete eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Brothers and sisters and James, remember that tonight is really a special night. We have the adoration of the Most Blessed Sacrament at 6 p.m. 7 p.m. 7 p.m. in English and 8 p.m. in Spanish. You are really welcome to join us through YouTube. 7 p.m. remember in English, 8 p.m. the holy hour in Spanish. Thank you so much. That'll be great That'll be great. I gotta go. I'm gonna put it in a book. I'll put it in a separate book, just because I'm guessing I'll be at the AMBO doing this. And then Father.